Nuevamente estamos ante vosotros con un nuevo proyecto y actividad de la Asociación de Mayores Ramiro Bustamante. Esta actividad se trata de las terceras jornadas sobre el medio ambiente en el Centro de Mayores Ramiro Bustamante. Estas terceras jornadas se dicen terceras jornadas porque son 3 años consecutivos los que hemos hecho ya jornadas de medio ambiente en el centro. Estas las hacemos siempre con la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega. Este año vamos a tener 4 conferencias. Las han denominado sus ponentes de la siguiente forma. La primera se llama el denominado Plan 42. La segunda se llama No hay edad para reciclar, hasta los niños lo saben. La tercera sería Nuestro río y sus riberas. Y la cuarta es ¿Qué es hacer ciudad? Estas tienen sus ponentes. La primera será Ramón Saiz Calasanz, profesor del IES Gutiérrez de Aragón de Miércoles, y será el lunes 22 de febrero a las 19 horas. La segunda será ponente Delia Humada Ruiz, miércoles 24 de febrero a las 18:30. La tercera será ponente Jesús García Díaz, viernes 4 de marzo a las 18:30. ¿Y qué es hacer ciudad? El ponente es Óscar Fernández Munilla, viernes 11 de marzo, 18:30. El denominado Plan 42 es una relación de 42 aspectos mejorables de nuestra ciudad que sentimos o padecemos a diario al caminar por ella. Este informe fue presentado a todos los grupos políticos de nuestro ayuntamiento en octubre del 2015 por el Grupo Ecologista en Acción, al que pertenece el ponente. Y él nos va a explicar cómo es y qué es lo que pedían. No hay edad para reciclar, hasta los niños lo saben. La ponente es Delia Humada y en ella nos va a explicar, nos va a facilitar información de la forma clara y sencilla sobre la problemática de los residuos y la necesidad de garantizar su correcta gestión. Ella es Delia Humada Ruiz y es geógrafa, técnica responsable de educación ambiental en Mare, donde lleva a cabo el diseño y desarrollo de proyectos, actividades y campañas de educación ambiental dirigidos a los distintos destinatarios en nuestro río y sus riberas. Nos tratará de la historia de ayer y recursos ambientales siempre. Jesús García Díaz. Torrelavega, dice él, se ha hecho a sí misma en las riberas del Saja y el Besaya. Por ello hablan muchos sobre las riberas del Saja y Besaya. El que nos lo va a decir es Jesús García Díaz, profesor y urbanista, naturalista vocacional, es actualmente director del Centro de Investigación del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. ¿Y qué es hacer ciudad? El ponente es Óscar Fernández Munilla. Las ciudades contemporáneas y futuras tienen que ser, por definición, lugares de encuentro y esparcimiento, donde se produzca con naturalidad la convivencia de las personas independientemente de su autonomía, niños, adultos y mayores. Y más cosas, vamos, que él nos dirá. Estas jornadas, como veréis en los carteles, están programadas entre el mes de febrero y el mes de marzo. Todas se celebrarán en el Centro de Mayores, aun cuando no tenemos muy buenas cualidades de salón y de aforo y sobre todo desde los techos son bajos y para las proyecciones pues no se ven, es muy incómodo hacerlo, pero bueno, no tenemos otra cosa hasta que no nos den otro centro, otro sitio, que va a ser difícil, no sé, porque ya llevo 5 años o 6 pidiéndolo y no hay manera, así que no hay forma. No obstante, las haremos allí durante los días que están programados. Por mi parte, agradecer el hecho de que una asociación, un centro de mayores,
tenga esta preocupación por temas medioambientales referidos a la ciudad de Torrelavega. Me place que una de las primeras actividades que yo realicé desde la Concejalía de Medio Ambiente, cuando llegué hace ahora 2 años, fueron estas primeras jornadas, la primera edición de estas primeras jornadas, y llevamos por la tercera edición. En este caso, resaltar el carácter complementario que tienen estas jornadas para, en este caso, sensibilizarnos y hablarnos de una idea de ciudad. Desde la importancia que tienen la recogida selectiva de los residuos, el análisis de las malas prácticas que se realizan, cómo se depositan adecuadamente esos residuos que se recogen en los hogares, con la información adecuada para hacerlo, que es la primera de las, la segunda de las charlas que da Delia Humada Ruiz el día miércoles 24 de febrero, a esa visión de 42 puntos de la ciudad que Ecologistas en Acción tienen pensado que pueden mejorarse dentro de la ciudad, que es con la que se abre este próximo lunes el ciclo de charlas a cargo de José Ramón Sanz, como la presencia del actual director del Centro de Investigación de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Jesús García Díaz, que nos va a hablar, en este caso, cómo los testimonios del pasado, en este caso, junto a las riberas del río, ferrerías, harineras y otras industrias de todo tipo, junto con las estructuras, de ahí pueden surgir nuevas posibilidades para convertir las riberas del río en un espacio de reconciliación para las personas con el medio ambiente, puesto que, bueno, los ríos recuperan salud y es tiempo para un futuro más sostenible en sus márgenes, donde pueden darse riberas verdes, parques y espacios de ocio. Y en este caso, la última de las charlas, la que da un responsable, el vicepresidente de Cantabria con Bici, en este caso Óscar Fernández Munilla, que lo que nos va a hablar es cómo la planificación urbanística, las instituciones como el ayuntamiento, lo que tienen que trabajar y velar es porque el espacio público se adapte a nuestras necesidades reales como sociedad, asegurando la movilidad en condiciones de accesibilidad, igualdad y sostenibilidad. En este caso, donde la convivencia de personas, independientemente de su autonomía, niños, adultos y mayores, pueda desarrollarse con naturalidad. En ese sentido, hemos trabajado juntos en el Centro de Mayores Ramiro Bustamante y la Concejalía de Medio Ambiente, buscando estos conferenciantes y estos temas que yo creo que van destinados no solamente a los mayores del Centro Ramiro Bustamante, no solamente a las personas que viven en la inmobiliaria, que es donde se ubica el centro, en la calle Ansar, sino que también es una buena ocasión para que todos los ciudadanos de Torrelavega que puedan estar interesados en estos temas, que, como digo, ayuden a conformar una idea de ciudad sostenible y medioambientalmente saludable, bueno, puedan acercarse y enriquecerse y, asimismo, también, ¿por qué no?, como hacemos al término de cada una de las charlas, participar en los debates que se producen en las mismas.